directiva de Cruz Azul, de la mano de la Liga MX, analizaban en conjunto la polémica fiesta que el defensa central de Cruz Azul, Julio César "El Cata" Domínguez, le realizó a su hijo con temática de narcotráfico. Pues bueno, todo quedó en llamada de atención y en unas pláticas que se le darán para concientizarlos sobre el tema. Después de eso, Domínguez salió a dar su postura sobre los hechos. El jugador dio a conocer que la fiesta era sobre un famoso videojuego. Sin embargo, recordemos que los niños traían gorras con las letras JGL relacionadas a Joaquín Guzmán Loera. Estas fueron las palabras del Cata Domínguez. Fue un error y quiero ofrecer una sincera disculpa a la opinión pública, afición, a mis compañeras y compañeros jugadores, a los clubes, a la Liga MX y a la Federación Mexicana de Fútbol por estos desafortunados hechos. Me gustaría dejar en claro que se trató de un evento privado y totalmente ajeno a mi profesión. Por lo tanto, quiero deslindar a la Liga MX y al Club de Fútbol Cruz Azul de lo sucedido en aquella reunión. Como lo expresé anteriormente, reconozco que esas imágenes no son las que México necesita. Me he comprometido y me comprometo a convertirme en un referente que promueva los valores de la Liga MX y de mi club. Y la Liga, en conjunto con Cruz Azul, se pronunciaron al respecto en relación con los lamentables e inaceptables hechos difundidos el sábado pasado, protagonizados por el jugador Julio César Domínguez. Cruz Azul, con acuerdo a su reglamento interno, tomó medidas preventivas y correctivas para resolver esta situación y evitar que se repita. Además, el club brindará apoyo, capacitación y sensibilización al jugador en relación con este tema.